Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda de Ocarina of Time. Déjame decirles que si les gusta el video puedes darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el episodio anterior, Check nos dio lo que es la serenata del agua, lo cual lo vamos a tocar para irnos de una al lago Ilia. Que por cierto es muy corta. Pero antes de ir, tengo que... Ah, ya está de noche y está lloviendo. Pero antes que nada, voy a ir. Sí, tengo todo preparado. Nos vamos. Ese lago está seco. El problema del hielo también debió haber afectado al lago. Tendré que ir mucho al menú y cosas por el estilo para así utilizar las botas. Y ahí se abre la entrada al templo del agua. Esas botas de hierro parece que pesan una tonelada. Con estas botas puestas podrás caminar por el fondo del lago. Bien dicho. Vaya, sí que lo notaste, Navi. Vamos a entrar al templo del agua. Ese sí que hace un honor a su nombre, ese templo. Ahí está, decimos, ah, aquí hay una puerta con cerradura que necesita una llave. Aquí sí que es demasiado largo para el gancho que tengo actualmente. Voy a viajar, pasar por los rincones, a dar una vuelta por el estilo. Al agua, pato. Creo que necesitaré ir al otro lado. Es como un laberinto. Hay que resolver todo. Ahora voy a usar la bota. Entramos de una, vaya, qué extraño. No esperaba, no lo esperaba. Vida, vida, vida. Oye, al menos un corazoncito aquí, por aquí. Necesitaré manejar mejor a Link. A disparar, apuntando. Apunte fuego. Un cofre. Tengo que tomarlo así como en el templo del fuego, pero
Si no lo hago a tiempo, el muro de agua seguirá ahí. Encontramos una brújula. ¡Qué casualidad! Ups, fue una entrada bastante temeraria, por así decirlo. Vaya, eso sí no lo esperaba. Toma. A lo Batman. Ah, la princesa Ruto. Mira. Oh, tú, si no me equivoco, Mr. J. Eres Mr. J, ¿verdad? Soy yo, tu prometida Ruto, princesa Losora. Nunca olvido los votos que nos hicimos hace 7 años. Eres un hombre terrible por mantenerme esperando estos 7 largos años. Pero ahora no es momento para hablar de amor. Estoy segura de que ya viste. Los dominios Sora están totalmente congelados. Un joven llamado Check me rescató del hielo. Pero mi padre y los otros Soras todavía no. Aún. Sí, ya rescaté a su padre con un fuego azul que tenía en la botella. Quiero salvarlos a todos. Quiero salvar los dominios Sora. Tú tienes que ayudarme. Es una petición mía. La mujer, quien será tu esposa. Mr. J, tienes que ayudarme a destruir al malvado monstruo del templo, ¿de acuerdo? Pues sí, de acuerdo. Dentro del templo del agua hay 3 lugares donde puedes cambiar el nivel del agua. Te enseñaré el camino. Sígueme rápido. Ok, te sigo. Hay que esperar a que llegue a la superficie. Sin esas botas pesadas, Link puede llegar a la superficie sin ningún problema. A veces no entiendo cómo es que un traje puede afectarle la respiración al héroe, a alguien. Suponía que ese símbolo es la Trifuerza, símbolo de la familia real. Y baja al agua. Pero antes tengo que ir por esa puerta. Así como si estuviera en el agua. Otro gran cofre, me imagino. Y con eso tuvimos el mapa. Efectivamente. Este lugar está despejado. No fue una caída bastante dura. Me alegra. Ah, no. Con el Link grande como que ya no puedo cortarlos así en horizontal como cuando era niño. Bueno, es más sencillo usar el fuego Dim. Hmm.
Vaya, no lo había pensado de ese modo. Pensaba que solamente con un gancho lanzarle. Voy a probar el fuego de Dean. A ver cómo me va. Vamos, fue más fácil. Pero no debo abusar del fuego de Dean por mi magia. Una llave pequeña. Viene bien. Listo. Prácticamente tenemos todo. Oye, no. Oye, Link. El truco es... La gracia era... sumergirte. No me alcanzas. No me alcanzas. Una espada giratoria. Ya llegamos. Ya está despejado ese lugar. Voy a apresurarme. Un camino del agua. Ups. Oh, oh.
Estuvo cerca. Eso requiere reflejos. Rápido. Rápido. Misterioso Jota. Voy a ganar un daño, pero bueno, mejor que nada. Y todo por un cofrecito. Bien. Bueno, un cofre. Una llave pequeña. Oye, se supone que deberías ir, no agarrarte. Sí, entramos, ¿cómo salimos? Y al fin, como películas de acción. No te metas en mi camino. Tantos cambios y todo eso. No es demasiada distancia. Sí, si mal no recuerdo, es el mismo camino que tomé. Bueno, necesitaré tener la ocarina del tiempo. Ya subimos la marea, pero no voy a irme hacia acá. Voy a ponerme las botas pesadas.
Ups, mala. Fue una mala puntería de mi parte. No apunté muy bien. Se nota que tengo muy buena precisión. Bueno, solamente en el agua solamente tendré que valerme del gancho lanzable. Porque ¿qué más puedo hacer? He perdido muchos corazones, mucha salud. Pero valió la pena. Otra llave pequeña. Ya tenemos las dos llaves. Un momento, si mal no recuerdo, este debe ser en donde obtuve el cofre. Sí, efectivamente. Lugar explorado. Intentaré algo. Ya sé que tengo, a dónde tengo que ir. Al mismo lugar, pero debo verificar el mapa más a menudo para no tener que dar vueltitas como gallina ciega. Listo, la parte. La llave pequeña. Ahora tenemos tres llaves. Valió cada segundo.
Vámonos a la izquierda. Al fin, llegamos a la puerta indicada. Estaba mirando el mapa. Lisa está esperando. El ascensor de agua. Bueno, peor es nada. Prácticamente ya tenemos la llave. A la izquierda. Ese video va a ser largo, va para largo. Estaré esperando un buen rato. Con paciencia y tranquilidad, todo se puede. Es un juego de reacción y reflejos. Y buena precisión. Toma. Lista. Ah.
Un blanco perfecto. Esto es como un rompe un laberinto. Uy, casi me hunde con la barbilla. Vamos a ver si con esto. Sí, tiene una tal longitud. Tengo que cuidarme. Ah, eso. Efectivamente. Ups. Tengo que evitar que ese coso me coja de nuevo. Ese monstruo no solo come escudos, sino también trajes. Y ahora entramos. Vaya, ¿qué es este mundo? Vaya, sí que hay una cerradura. Sabía que esto no va a ser tan fácil. Bien. Y mira quién, con quién nos encontramos. Vénsete a ti mismo. Voy a probar con la nuez Tefu. Combate frenético. El truco está. Este es uno de los grandes oponentes que uno le cuesta vencer. El mismo, su Link Oscuro. Vaya. ¿Cuántos golpes habrá que propinarle? Pues algo me dice que you
tomar. Uy. Eso sí fue una batalla difícil. Estaba dentro de un espejismo, ¿quién lo diría? Voy a abrir ese cofre. Un gancho largo. Y vamos a terminarlo por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario que está en la descripción. Muchas gracias a todos, un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.